Hoy queremos decirle, ¿me escuchan? No, no está apagado. Dale, es arriba, listo, ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Y déjenme decirles algo. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se reportaba. Desde temprano en la mañana habían 3 sondeos a boca de urna independientes y autónomos que comenzaron a dar resultados contundentes, impresionantes. A lo largo del día también, con los quick count o los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación. Hora a hora. Ahora, esto es una participación histórica. La cantidad de gente que fue a votar hoy. 4 quick count, conteos rápidos, autónomos e independientes, que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca de urna. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Felicitaciones, Edmundo. Bueno, van a fondo con el reclamo. Ay, perdón. Uy. Cuando digo que todo el mundo lo sabe, lo que aquí pasó, empiezo refiriéndome por el propio régimen. Ellos sí saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Toda. Toda. Hasta los que fueron alguna vez aliados. Saben lo que pasó en Venezuela y la forma como la gente votó por un cambio. Pero lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente, hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares.
Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación, porque nos siguen llegando actas, que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y les pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia a acompañarlos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es abrumadora. Yo quiero, además, decirles de esta acción de esta noche, que esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Viva los ciudadanos! ¡Viva! Fue al frente, ¿eh? Estimados amigos, los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Así será. Pero bien, ¿cómo se va, por ejemplo, a resolver? Porque ya el Consejo Nacional Electoral hizo un primer boletín. Ok. El Consejo Nacional Electoral ya emitió un primer boletín. ¿Cómo se cambia eso? Nosotros vamos a defender la verdad. Déjeme decirle, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y les digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. Pero ¿cómo se demuestra técnicamente que esa emisión es falsa? Es decir, si no estamos dentro de la comisión. Tenemos la información y tenemos las actas. Pero 40%. Y la diferencia es tan grande, y siguen llegando, que esto no lo van a poder parar. Well, so far we've received very clear, firm, important support from many chiefs of states in different countries. And they know what has happened in Venezuela. And they understand that violating the popular will would represent for our country and for our region. And believe me, what has happened in our country is a huge social movement that they will not stop. We are a civic, peaceful movement, and that's how we will keep working until we make the truth prevail.
Bueno, desde temprano reportamos irregularidades en lo que fue cómo se fue ralentizando determinados centros sin justificación alguna, y ustedes lo vivieron. Cuando empezó el reporte, nos dábamos cuenta que efectivamente no debía ir a la misma velocidad con que habíamos tenido los reportes a lo largo del día, que algo estaba pasando. Y entonces comenzamos a recibir denuncias que fueron debidamente reportadas, por aquí está María Beatriz, en el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas, y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado, pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. Si tú cierras una mesa y no imprimes el acta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas mesas ocurrió eso? ¿Ah? Cientos de mesas, cientos de mesas. ¿Por qué? ¿Qué ocultas? ¿Qué ocultas? ¿Ah? Cientos de mesas, cientos de mesas. Nicolás Maduro acusó de actos terroristas estas cosas que ocurrieron con el tema de la elección. Miren, déjenme decirle una cosa. Mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué crees tú que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No es solo a nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte. Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo. Porque esto se trata de la vida de todos. De nuestros hijos. Yo no especulo con relación a ese señor. No se previó que este escenario podía ocurrir. Mira, nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué esperan de la Fuerza Armada? Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos. Yo voy a dejar que el próximo presidente... Y recuerden una cosa, que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Maduro decía que se iban a arrepentir 200 años si se atrevían a llamar a la calle y a hacer protestas. Aquí nadie está siendo llamados a la calle a violencia. Hemos llamado a la reconciliación de los venezolanos y a la paz. Ese ha sido nuestro mensaje durante toda la campaña electoral. Y además en familia. O sea, nosotros, todas nuestras convocatorias son: lleven a sus hijos, lleven a sus nietos, lleven a sus ancianos. Nadie va a llevar a su familia a un contexto donde va a haber violencia, todo lo contrario. Es una celebración cívica. Y en esta vigilia de celebración cívica seguimos esta noche y seguiremos hasta que prevalezca la paz. Gracias, la verdad. La electoral, según lo que ha dicho María Corina Machado. Bueno, ahí hablaba María Corina Machado, denunciando este fraude. Y en esa línea también fue el presidente Javier Milei, señoras y señores, que dijo lo siguiente, salió a bancarla y puso dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición, 70-30, dijo Corina Machado, tiró hasta números, y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica. Esas son las palabras de Javier Milei, queridos amigos. No se olviden de suscribirse al canal. Hemos estado dando la batalla y la cobertura durante 8 horas hoy. Bueno, este discurso lo grabo y lo subo también aparte porque nos han cortado. Cuando estábamos transmitiendo a Corina Machado, apenas arrancó, raramente empezó a fallar el Wi-Fi, pero hubo un par de situaciones bastante extrañas. Así que lo grabamos y lo dejamos para aquí, que quede en el canal.